I'm off the shits again. I'm off the, off the, off and off and off and off and off and off and off the loco, off and off the block, off and off the slow-mo. Travis off his rock like, oh my God, oh my Lord, they want these problems. Oh, of course, too much shit, we built a stack. They ain't lit like this before, no, they don't know about it. Make it through the week, my can barely sleep. That wake up at 2, don't get home to 3. I've been out with them, they no good for me. In and out your house, taking what I need. Skippy sacks of weed, tucking jacket sleeves. Hit the office school, little boy at home. Someone save me, please, but shit ain't for free. Han trabajado muy bien en esta semana. Han comprendido bien los conceptos de cómo vamos a buscar jugar el día de hoy. Entonces, recapitulando los dos objetivos que nos ha trazado la directiva para este torneo. Número uno es el salvarnos del descenso. Gracias a Dios, bueno, ahí el equipo de Veracruz no tuvo éxito, no tuvo suerte. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a bajar los brazos o a confiarnos. ¿Por qué? Para el siguiente torneo, muchachos, tenemos que conseguir la mayor cantidad de puntos durante este torneo para lograr acercarnos a los equipos que están ahí abajo, porque nosotros el siguiente torneo apareceríamos en último. Entonces, es bien importante, muchachos, seguir sumando, pensando ya también en el próximo torneo, donde también vamos a estar ahí peleando por no descender. Entonces, hemos hecho buenos partidos. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el día de hoy? Hoy vamos a empezar con Díaz de León en la portería. Sí. Juan Morales, lateral derecho. Sí. Omar y Julio de centrales. Martín como lateral izquierdo. Listo. Joel Pérez. Listo. Y Pepe Nieves en la contención. César Maldonado. Listo. Medio derecho. Felipín como medio izquierdo. Sí. Y arriba va a estar Guerra, y Arturo. Ok, en el posicionamiento, muchachos, a la ofensiva, Guerra y Arturo, pásame un plumón, por favor, acá está. Guerra y Arturo, sí. Quiero que trabajen con los dos, a la ofensiva, con los dos centrales. Okay. Hicimos el parado defensivo, poniendo a Arturo ligeramente, quedando ustedes uno y uno, para que eviten aquí la jugada con el contención, que en este caso va a ser tú, Arturo. Cuando tengamos la pelota, trabajen los dos. Como referencia con los centrales. ¿Para qué? Para tenerlos ocupados a ellos dos, pues, ustedes dos con ellos, y dejarle los manos a manos a César y a Felipín con los laterales. Este equipo, muchachos, contra el que nos enfrentamos, trae una seguidilla de 7 triunfos al hilo. Entonces, vienen embalados. Entonces, ellos traen buena dinámica, buen toque de pelota. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En la necesidad de nosotros de conseguir puntos, nos vamos a parar adelantito de medio campo dándole la salida. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de achicar el campo para quitarles espacios. ¿Okay? Entonces, a la defensiva, Felipín y César, importante hacer el recorrido hacia adentro para que ustedes busquen que la jugada sea por las bandas y que los pesquen de frente. Cuiden mucho sus espaldas. Eso es en cuanto a ustedes. Y ahí, como te digo, Guerra. Sí. Orientas hacia un lado y Arturo trabaja con un contención. Ya para cuando salgan por un lado, intentar que ya no nos basculen. Nos lleguen a bascular, no nos interesa que ellos tengan la pelota en este lado. Defensivamente, intentamos salir jugando rápido, muchachos. Es importante que al momento de nosotros tener la posesión de la pelota, jugar rápido de dos toques. No cachondear tanto la pelota, sino rápido. Agarrar y ver dársela a mi compañero que esté más solo, en este caso siempre buscar jugar hacia las bandas, con controles orientados, buscando jugar por fuera. El centro, que sea más de transición de pelota, y como les digo, importante darle dos toques rápido, jugar rápido, ¿para qué? Para que evitemos que este equipo, que es muy dinámico, se posicione rápido en su terreno de juego, y ahí es donde en el traslado de pelota de nosotros podemos penetrarles ahí con un pase. Prácticamente es eso en lo táctico. ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? Ok, pasamos a la táctica fija. Táctica fija, como lo practicamos en la semana, viene Felipín y Martín a cobrar. Si le sale uno,
Es importante, muchachos, hay que tratar de sorprender. Nosotros ya sabemos esta táctica fija, entonces no nos esperemos a que el otro equipo se acomode. Si nosotros vamos rápido a tratar de hacer esta jugada y acá venimos y estamos un 2 contra 1, hay que hacerlo, sea de los dos lados. Conforme va pasando el tiempo, si ya nos empezamos a cansar y ya no nos da para venir dos, permanecer uno acá para sacar gente, que no nos metan gente. Hay que aprovechar la altura de Pepe. Aquí pusimos a Arturo acá, pero Arturo puede venir aquí a primer poste a trabajar en la peinada y que sea Omar, Pepe y Guerra los que sean los que entren a partir del punto penal. Guerra primer poste, Omar atrásito de él y Pepe ahí, buscando siempre la jugada abierta. Joel Pérez y Joel Morales en los rebotes, César y Julio atrás. Es importante que no marquen así, uno adelante y otro atrás, ¿ok? ¿Dudas? Ok, esto es en cuanto a táctica fija a favor. El otro equipo generalmente también cobra con dos jugadores en este lado, entonces viene, si es de este lado, del lado derecho de nosotros, perdón, izquierdo de nosotros, viene el lateral izquierdo que es Martín y Felipín. César a primer poste, Joel Morales, Omar, Pepe y Julio marcando personal. Guerra queda arriba y Arturo viene aquí a los rebotes. Ok. Okay. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Es del otro lado? ¿Mande? ¿O yo? Del otro lado viene. Viene César y. Viene César y Martín, que son los los de menos estatura, por no decirle los chaparritos. Ok, entonces, muchachos. Pues se ha hecho una excelente semana, muchachos, un excelente trabajo. Tenemos todo, confío en ustedes, muchachos, y pues hay que darle. Lío, ¿algo que quieras pues comentar? Yo nada más, ya lo dijo todo el DT, yo nada más lo que sí les pudiera agregar ahí es de que en nuestra zona tocar fácil. No hay que hacer una jugada, no necesitamos burlar a nadie, tenemos el apoyo del portero, el portero es un defensa más. La línea defensiva siempre jugar conjunta, no permitir si uno se sube mantenerlo en esa línea. De aquí del medio campo hacia arriba lo que vamos a buscar es trazos a la espalda o profundidad. En la zona baja es tocar fácil, así se los pongo, no hay otra más que esa. ¿Bueno, un contención? Sí, arriba. La valgo. ¿Quién es el otro lateral? Ah, ya lo vi. Dale, un minutito, jóvenes. Sé que el calor está cabrón, entonces hay que trabajar de la mejor manera. ¿Estamos? Va, venimos. Y finalizamos. De la defensiva, venimos en un bloque rápido. Sí. Si queremos empezar a hacer esfuerzos, sobre todo vamos a correr de más. Sobre todo, Guerra y Arturo. No, esperamos solo. No, ese, búsquese bien. Pues parece no se puede. Vénganse a juntar con nosotros, mejor Arturo. Guerra. La más orienta cuando ya entren a la zona, güey. Que no regresen y listo, güey. Ya. We'll be right back.
Julio, Julio, juega rápido con Martín, rápido con Martín. Sí, también dile a Omar que juegue rápido con Joel. El equipo contra el que nos íbamos a enfrentar era intenso, tocaba rápido la pelota, entonces no nos enganchemos con el... yo entiendo, Felipe, que el que caliente el que se esté burlando, pero en el fútbol se nos van a estar burlando y si nos sacan una roja, pues vamos a perder todavía más. Tenemos que tener el enfoque de lo que estamos buscando. Ahorita vamos 1-0 abajo y si nos llegan a expulsar a uno... prácticamente vamos a entregar el partido, entonces hay que tener cabeza fría y ya al final del partido ahí podemos platicar, pero no podemos estarles transmitiendo, nos está viendo gente, nos está viendo familia, no podemos estar transmitiendo eso. Nosotros somos los de la experiencia, entonces tenemos que demostrar eso. Ahorita vamos a hacer una modificación. Seguimos con 10 de León. Sí. Va Martín de lateral derecho. Sí. Omar y Pepe de la central. César de lateral izquierdo. César, te estoy poniendo lateral izquierdo, ¿por qué? Porque pretendo con tu velocidad que me defiendas más y que funda, hagas la función más de apoyo.
para que Felipín vaya, vaya más y que tú estés más de apoyo para que tú y que Martín sea el que más esté haciendo la labor hacia el frente con Emanuel. Va a entrar Emanuel, Joel Pérez y Joel Morales van a estar en la contención. ¿Dónde está Joel Pérez Morales? ¿Para qué te estoy metiendo ahí? Para que agarre más la pelota y que tengamos un poquito más de dinámica, que Pepe ya le estaba costando un poquito aquí la dinámica, entonces por eso Pepe, aprovechar tu pierna para jugar largo buscando a Arturo o las espaldas con Emanuel y Felipín. Y en medio, Tolman. Función, como te lo estoy poniendo aquí, el que tú trabajes con el contención, ¿ok? Y a la ofensiva, si vienen por este lado, que te tires ligeramente ahí para que este pueda enlazar contigo y siempre jugar de apoyo. Hay que, ellos, por el dinamismo que ellos manejan, muchachos, nosotros a lo mejor el trazo largo tiene que ser preciso, tiene que ser al hombre, no buscar tanto las espaldas porque nos van a ganar en la velocidad. Entonces hay que jugar dándole el pase al compañero. ¿Algo que quieras agregar tú? No, pues nada más que cabezas frías y hay que tocar el balón. Hubo una parte del primer tiempo en la que agarraban el balón atrasito del centro de campo y tiraban el pelotazo hacia arriba. Hay que tocar atrás, hay que dejar que ellos hagan el desgaste ahorita como está el clima, está el calorón. Entonces hay que hacer que ellos corran y muevan sus posiciones en la defensiva para nosotros poder atacarlos por las bandas. Al principio del primer tiempo estábamos circulando mucho la pelota entre centrales. Como se los comenté, hay que tratar de rápido hacerle llegar la pelota a los laterales para que ellos sean los que enlacen con nuestros volantes, con Felipín o con Emanuel. Perdón, con Josué. El equipo Intocable por haber participado en el simulador. Sí, sabemos que es fútbol, como en todo hay roce. Sí, entonces de mi parte, pues muchas felicidades a los dos equipos y pues un aplauso para los dos, ¿no? Asimismo, darle un pequeño reconocimiento al,
Club Intocables, sí, por haber participado en el simulador. The limit, the red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though.